Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Pues bienvenidos de nuevo a esta tercera sesión de la jornada sobre innovación y pedagogía emergente con tecnología educativa organizada por el Centro del Profesorado de Marbella COIN y en nuestro caso el Grupo de Investigación INNODUCA de la Universidad de Málaga. Tenemos el placer y el honor de contar con el Domingo Santa Bárbara Bayo, que es profesor de educación infantil en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde el año 2006 y actualmente ejerce funciones de dirección de un centro público y coordina a un grupo de docentes que desarrolla un proyecto de robótica educativa. Destacar que ha llevado a cabo numerosas actividades formativas en España. Una de ellas, la participación en el Congreso de Buenas Prácticas con TIC, que organizamos en la Universidad de Málaga cada 2 años, y ha realizado visitas a varias escuelas de diferentes países como Italia o Perú. Y también destacar que por su labor docente ha recibido varios galardones y premios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Así que bienvenido, Domingo. Es un Hola, placer buenas contar con ello. tardes. Muchas gracias. Creo que sobra ya, José ya me ha dicho ya todo lo que tenía que decir, así que voy a intentar aprovechar este ratito que me habéis concedido pues para contaros un poquito las experiencias que he podido desarrollar o que hemos desarrollado en los centros donde he estado, porque también os puedan servir un poco de ideas y sobre todo de reflexión. Sí que es cierto que los compañeros que han estado en los días anteriores me han hecho, por un lado, un favor, por otro, una faena, me explico, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Un favor, porque sí que es cierto que han tocado muchos puntos que sí que es cierto que yo, pensando en una hora todo lo que os quería contar, era imposible. Como muchos ya los han abarcado y os los han explicado y os han puesto ejemplos perfectos, la verdad es que genial. No pasaré un poco de puntillas por ellos y otros, pues claro, la faena es que al contar tantas cosas me quedaba poco, digamos, que contaros que no las hayan contado ya. Profundizaremos en algunas de las cositas que han dicho ellos con experiencias concretas, pero sí que me gustaría dar 2 pasitos atrás y hacer un poco lo que es más la reflexión del por qué estamos utilizando tecnología, para qué la estamos utilizando y cómo a lo mejor la tenemos que utilizar para que se convierta en una herramienta educativa válida, ¿no? Entonces voy a compartiros pantalla. A ver, por aquí. Perfecto. Muy bien. Y vamos a presentar por aquí. Eso es. Bueno, pues un poquito vamos a comenzar. A ver, está todo en su sitio. Veamos que está todo bien. Sí, vale, genial. Bueno, pues un poquito lo que ya os han dicho. Yo soy Domingo Santa Bárbara. Me podéis seguir también en redes o mandar algún mail por alguna consulta en esta, como os indico arriba. Actualmente soy el director y maestro de infantil en el CIP Gil-Tarín de La Muela, Zaragoza, con un próximo cambio a otro centro. Y os dejo aquí, sobre todo, antes de empezar, 2 blogs, ¿vale? El de Nuestra Ventana Mágica al Mundo y el de Aprendiendo con Robótica. Nuestra Ventana Mágica al Mundo es el blog que creé con todas las experiencias y recursos con las TIC en educación infantil que íbamos llevando a cabo en el aula, y el de Aprendiendo con Robótica es específicamente con recursos, actividades, experiencias con robótica en educación infantil y primaria que hemos hecho desde el colegio, ¿vale? Sí que es cierto que os daré toda la bibliografía y las referencias, os las daré, pero a cambio os pido jugar, ¿vale? Sí que es cierto que también creo que tenemos que jugar un poco y utilizar las tecnologías, no solo teorizar sobre ellas. Así que sí que os pido que quien queréis todos los enlaces y esas cosas, a cambio tenéis que entrar en menti.com, ¿vale? Y meter este código 45813588. Así, dentro de lo que podamos hacer, va a ser un poco más interactiva la sesión y vamos a poder jugar un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que sí que os pido es que entréis a Menti y en Menti, a ver que lo tenemos por aquí, entréis a este numerito, ¿vale? La primera pregunta que sí que os iba a hacer es ¿qué esperáis llevarte de esta sesión? Así que sí que me gustaría que alguno pues escribierais un poquito pues qué cosas esperáis llevaros de esta sesión. Si lleváis simplemente actividades o queréis simplemente recursos o ver experiencias o no lo sé o
a lo mejor a otro tipo de aspiraciones que podáis tener, ¿vale? Pues si lo vais escribiendo aquí, yo también lo voy viendo y veo un poco por dónde podemos ir enfocando la sesión, ¿de acuerdo? Perfecto, pues vamos a continuar, que estábamos por aquí. Eso es, aquí y aquí. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero hacer es un poco romper el hielo y reflexionar un poquito de qué estamos haciendo con la tecnología, ¿no? La tecnología está entrando en las aulas, pero muchas veces está entrando como un elefante en una cacharrería. Así que vamos a empezar, y así también dejo de hablar un ratito yo con un vídeo. Por cierto, papá, ¿cómo te va con el iPad? Ya sabes, lo que te regalé para el día de tu cumpleaños. Muy bien. ¿Ah, sí? ¿Lo usas mucho? Sí, claro. Para todo. ¿Qué pasa? Bueno, pues un poquito también por darle la vuelta, ¿no? Y jugar un poco la situación de la innovación educativa. Con la broma esta, hacemos esa reflexión de que a veces, pues sí, que papá, ¿para qué utilizas el iPad? Lo utilizo para todo, pero lo utiliza para todo menos a lo mejor para lo que es, ¿no? Lógicamente, con meter tecnología en el aula, no estamos simplemente pasando a un modelo diferente ni estamos haciendo innovación educativa, que muchas veces creemos que hacemos eso y no es así. ¿Qué está pasando en torno a la innovación educativa? Pues que a veces se está convirtiendo en una simple moda, ¿no? Y a lo mejor, pues, Flip Classroom a veces se convierte en simplemente mandar deberes para casa y no en una propuesta pedagógica ni metodológica diferente, ¿no? O cambia si tenemos libro o no tenemos libros, te hace que seas un centro innovador. Pues a lo mejor no. Puede ser igual de innovador utilizando una cosa u otra. Es decir, si utilizas libros de texto, pero le das una vuelta y un trabajo metodológico bueno, puedes hacer una excelente labor innovadora y sin llevar libros puedes estar haciendo una labor totalmente clásica que no aporte nada más, ¿no? Con lo que también hay mucho ruido alrededor, pues hay muchos gurús y hay mucha gente que está en torno. Yo recomiendo, si no lo hacéis ya, seguir a Maestra del Pueblo, porque es muy ingeniosa, pero da bastante golpe de realidad con sus tweets. Os quería presentar este vídeo porque me parece que es una situación que está pasando mucho en el aula. Está pasando en muchos centros y está pasando en muchas consejerías de educación que apuestan por una inclusión de las TIC, pero sin integrarlos en el proyecto educativo, ¿no? Entonces, es un poco la pregunta de ¿hacemos innovación pedagógica y que la convertimos en una innovación paradójica? ¿Vale? Os pongo un poquito el vídeo y así también me oís un poco menos a mí. Vale, dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, dos. Dos por siete, dos. Dos por ocho, dieciséis. Buenos días, profesor. Le traigo una buena noticia. A partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Adquirimos computadores, lo que nos permitirá proporcionar una educación de excelencia. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Bueno, pues un poquito también esa realidad vista desde el punto de vista. Desde el punto de vista del humor, pero ¿qué está pasando? Es decir, lo que estamos haciendo es meter tecnología, pero sin cambiar la metodología, es decir, hacer siempre lo mismo, ¿no? Pero seguimos en lo mismo. Sí que es cierto que toda la innovación educativa, todas esas TIC, ni todas las TIC son innovación, ni toda la innovación precisa de las TIC.
Entonces, que también es importante que eso le demos una vuelta de hoja, porque también yo, por ejemplo, sí que es cierto que Tiger es el aliado de muchas maestras y maestros de infantil, pero por utilizar algo de Tiger puedes hacer algo muy innovador o no. Hay que decir, le puedes coger una cubitera y hacer una actividad muy chula y a lo mejor meter la última herramienta digital y hacer algo que sea totalmente clásico, ¿no? Entonces, sobre todo un poquito por eso, dándole la vuelta, y sí que os recomiendo, si tenéis la ocasión de echar una ojeada a este libro que os enseño por aquí, que son Los hilos de infantil de las hermanas Abelleira, la verdad es que sí que merece la pena, y está muy chulo. Habla un poquito de manera crítica de qué está pasando, ¿no?, en educación infantil y qué está pasando en ciertas escuelas con las modas estas de la innovación. Está también recogido en la bibliografía. Y dicen, un extracto dice, en la escuela infantil se ha consolidado tradiciones que son su hilo conductor y transitan por una senda de alta velocidad en la que todo está programado y puerilmente infantilizado. Métodos matemáticos, proyectos de copiar y pegar, tecnologías que separan y no conectan a personas, emociones de colores, inteligencias enlatadas, felicidad concentrada, diversidad etiquetada, compiten con el resurgimiento de escuelas con apellido. Dice poquito, pero lo dice todo, con lo que también ya sabéis a qué ciertas cosas se refiere, que están un poco distorsionando lo que es la realidad educativa y hace que a veces perdamos el norte de qué objetivos queremos conseguir con nuestros pequeños. Si utilizamos masivamente estas prácticas sin una reflexión y simplemente las aplicamos y hacemos un corte y pega porque lo hemos visto en el último Twitch o en el último Pinterest o en el último Instagram, lo copiamos y al día siguiente lo ponemos en nuestra clase sin reflexionar para qué, cómo y cómo lo y para quién es esa práctica, realmente estamos convirtiendo la escuela en productos, ¿no? Y yo también sí que os invito a que reflexionéis pues, con dos posturas, pues la de Mac Prensi de enseñar a nativos digitales, con ese término de nativos digitales, y esta otra propuesta, ¿vale?, de un libro que han editado pues, varios compañeros, que este es Los nativos digitales no existen. Son dos posturas, ¿vale?, sobre un tema que a lo mejor no es ni una ni otra, pero sí que es cierto que leyendo una postura y otra postura hace que tengáis o que podamos tener una visión un poco más crítica que yo creo que es necesaria. ¿De acuerdo? Dewey decía que si enseñamos a sus estudiantes de ayer como les estamos enseñando hoy, les estamos robando el mañana. Así que tampoco se trata de que esto sea la excusa perfecta para seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes sin incluir nada de tecnología. Cerrar los ojos a nuestra sociedad, a nuestra realidad, creo que es una equivocación. Pero también tenemos que ver y abrirlos bien para ver para qué lo utilizamos y cómo lo utilizamos. Si no, lo que estamos haciendo es coger remedios y crear con retales de otras muchas cosas que vamos viendo por internet, en un libro, en la clase de al lado, lo que me ha contado la amiga o lo que se me ocurre en cualquier momento, ir pegando y haciendo un Frankenstein educador. También este libro está muy bien, el de Frankenstein educador, y le da una vuelta y una visión crítica para que reflexionemos el qué estamos haciendo y por qué lo tenemos que hacer los docentes, ¿no? Estamos utilizando sino las propuestas de innovación simplemente para consumirlas. Fue la moda del Pinterest, todo el mundo tenía Pinterest, es la moda del ABN, todo el mundo tiene ABN, es la moda, es decir, va la gente obligándose a modas educativas sin reflexionar o decir, pues mira, de esta práctica me quedo con esto y lo interiorizo y lo meto ya un poco en mi proyecto y lo interiorizamos. No, es usar y tirar. Cuando he pasado esa moda me subo a otro carro diferente y no tiene que ser así. Esto pasó hace un par de años con la robótica educativa, tuvo un boom comercial, todas las editoriales se regalaban el robot, todo el mundo hacía robótica, pero realmente, como explicaba muy bien ayer la compañera, va mucho más allá, ¿no? El lenguaje computacional, la robótica tiene muchas más posibilidades que simplemente tener una mascota que sea un robot. Eso pasó y ahora ya se está sustituyendo por otras cosas y entonces me parece que se ha olvidado. Pues no, porque realmente si tiene ese potencial hay que seguir teniéndolo en el aula y sacarle y exprimirle todo lo que se pueda aportar pedagógicamente, pero no que sea pues pasajero. ¿De acuerdo? Innovación educativa. Si Internet y las TIC tienen toda la información y los niños ya tienen esa capacidad innata para manejar esas herramientas, entonces, ¿cuál es la función de la escuela? ¿Cuál es la función que tenemos nosotros como docentes? ¿Vale? Pues básicamente la misma de siempre. Nuestra labor es esencial, es la de ayudarles a hacer las preguntas adecuadas para que crezcan y se conviertan en ciudadanos y ciudadanas críticas, completos y con soluciones para cambiar el mundo. ¿Cuál es la propuesta? Pues creando contextos de aprendizaje significativo. Aquí
uno, diferentes conceptos, al decir contextos de aprendizaje significativo, porque el contexto está ligado totalmente a todo lo que es la visión socioconstructivista, es decir, que es importante el desarrollo del niño desde su conocimiento, ¿vale? Para que ese aprendizaje significativo tiene significado para él, parte de sus aprendizajes, de sus experiencias, pero tiene que evolucionar gracias a la interacción con el otro y con el entorno, los ambientes, los espacios, toda la estética que pueda rodearlo le va a nutrir muchísimo. Por tanto, el crear contextos de aprendizaje significativo no se trata simplemente de crear un aula muy chula donde haya recursos, que eso sería pues el contexto, porque ahí no tiene aprendizaje significativo, ni tampoco se trata de que haya simplemente un aprendizaje sin más, es decir, unidireccional. Contextos de aprendizaje significativo son propuestas, como dicen en Reggio Emilia, provocaciones. Todas esas cosas que hacen que se encienda esa llamita, esa chispa en el cerebro del niño. ¿Vale? Entonces, hay que reflexionar y ver qué estamos haciendo. A lo mejor lo que tenemos que hacer no es innovar, sino transformar. No cambiar tanto las maneras de hacer las cosas, sino las maneras de pensar, de crear, de potenciar en los niños esa filosofía de hacer. Entonces, lo que yo os voy a proponer, sobre todo, son experiencias no tanto de herramientas, como han hecho ya los compañeros, que como vi que lo cubrían ellos, yo he dejado esa parte de citaros herramientas y materiales que sirven para, sino lo que yo os voy a poner son ejemplos de cómo podemos utilizar esas herramientas para hacer, uno, crecer a los niños, dos, hacerlos competenciales y tres, volverlos makers, volverlos no solo consumidores, sino creadores, porque esa es la única manera que van a tener de modificar y cambiar el mundo en el que estamos y hacerlo un poquito mejor. Ignacio Pozo pues dice que la meta del aprendizaje no es tanto proporcionar información como ayudar a las personas a adquirir los procesos, las formas de pensar que les permitan digerirla, transformarla en un verdadero conocimiento. Estamos hablando de personas competentes en el sentido amplio de la palabra, es decir, competentes que son capaces de, ¿vale?, en cualquier situación aplicar esas informaciones, ese conocimiento, y para eso tiene que ser algo significativo y algo que sale desde ellos para que sea su manera de actuar. Un ejemplo, pues empezamos con ellos. Dos niños crean una mano funcional a su compañero de clase con una impresión 3D. Es decir, lo importante no es que estos nenes sean unos máquinas al manejar la impresión 3D, ni que tengan una impresora 3D en clase. Por eso no les hace innovadores ni una práctica innovadora. Lo que hace innovadora esta práctica o lo que hace muy válida es que han tenido en cuenta la utilización de un recurso como la impresión 3D para desarrollar ellos un proyecto, una idea que ayude a los demás. En este caso, hacerle una mano a su compañera que no tenía esa extremidad y le fabricaron una 3D que además funciona completamente a merced de la voluntad de su compañera, con lo que le han dado un sentido social. Es decir, no es tanto lo tecnológico sino lo social y cómo han utilizado una herramienta tecnológica para realmente mejorar la sociedad. Otro ejemplo, siempre pongo este, pero porque la verdad es que es bastante impactante, ¿no? Google Ball, juego para iPhone desarrollado por un niño de 14 años. Este niño estuvo enfermo durante pues dos semanas, no sé si era rubeola, sarampión, ¿vale? Y le pidió a su madre el teléfono móvil, que era un iPhone. iPhone sí que tiene una aplicación que te permite crear aplicaciones. Bueno, pues este niño estuvo ahí trasteando y creó un juego de bolas que rebotaban y se cogían, ¿vale? Y explotaban las burbujas, que después de crearlo, él desde su teléfono móvil y subirlo al Apple Store, es decir, a la tienda de aplicaciones de Apple, fue el más vendido del trimestre y luego del año. Es decir, si un niño de 14 años es capaz de hacer esto, hay que aplaudir la capacidad que tiene, pero además hay que potenciarlo. Y tercero, nosotros como maestros y maestras tenemos que saber de qué va todo esto de la tecnología. Por eso, como os decía antes, no podemos cerrar los ojos y decir no, es que yo a mí esto de la tecnología no me va, o no, esto es para otra cosa. Está pasando estas cosas, entonces desaprovechar el potencial de estos niños o de estas oportunidades de crear cosas que hacen un mundo mejor, más divertido, más creativo, creo que no podemos dejarlo pasar, ¿vale? También hay herramientas oficiales, por ejemplo, Selfie, que es la herramienta que utilizan los centros educativos que han sacado para reflexionar el uso de las tecnologías en los centros. Es como una autoevaluación de para qué uso la tecnología. Porque, claro, hay centros que son tecnológicos porque tienen un parque tecnológico muy grande ya, pero con que tengan una sala de ordenadores de 50 ordenadores o en todas las salas haya una PDI o un proyector y lo utilicemos para ver vídeos de YouTube o para proyectar canciones en infantil, básicamente eso no es, porque eso es exactamente lo mismo que antes cuando poníamos un cassette, ¿vale? O cantamos una canción, es decir, no nos aporta nada, cambiamos la forma de hacerlo, pero no cambiamos la práctica educativa, no la mejoramos, no la evolucionamos, ¿vale?
También creo que la escuela tiene que ser referente cultural y tiene que ser un motor de cambio. Por tanto, tenemos que ofrecer esas oportunidades para que nuestro entorno cambie. La educación, ¿vale?, es libertad. La libertad realmente es dar oportunidades a todos. Entonces, no podemos imponer modelos de tecnología que molen mucho y vendan muy bien de cara afuera, por ejemplo, pero que sean un modelo excluyente. Por ejemplo, pues el modelo one-to-one de que cada alumno tenga un ordenador o una tableta, un dispositivo digital, puede funcionar, tiene muchas posibilidades, pero eso no tiene que cegarnos y no darnos cuenta que a lo mejor el alumnado que tenemos y el perfil que tiene no es capaz de adquirir esos dispositivos, o para adquirirlos realmente le supone una dificultad. Primero está la parte social, la parte real, la parte personal, y luego ya veremos cuál es la metodológica, que además se adapta lógicamente a cada contexto. Y por eso digo que no se pueden copiar y pegar modelos de manera gratuita, porque no encajarán con el contexto ni con la realidad de cada uno. ¿Vale? Es lo que os decía antes, enseñar a pensar y construir su aprendizaje. Constructivismo, no solo acumular conocimientos. El modelo unidireccional de simplemente conocimientos no es que esté pasado de moda, sino que es útil hasta cierto punto. En la sociedad que estamos tiene que ser. Tampoco estoy diciendo que no se memorice, todo lo contrario. Es una herramienta y una habilidad que hay que trabajar también, pero no solo eso. Entonces, no puede ser que no solo se memorice y tampoco puede ser que no se memorice nada absolutamente y simplemente sea en el momento, ¿no? Es que ahora está todo en internet. Ya está en internet, pero también tendrás que saber qué buscar y ciertos datos que no están en internet o que si están antes más fácil, como por ejemplo, digo, las tablas de multiplicar, mucho más fácil que tú sepas que 2 por 2 son 4 en vez de buscar en Google 2 por 2. Entonces, es un ejemplo muy tonto, pero que dice mucho también de porque pasamos de una cosa a otra y a veces no tiene que ser o blanco o negro. De hecho, yo también os digo, los ejemplos que vamos a poner vais a ver que sobre todo se utilizan en herramientas tecnológicas. Pero el modelo que nosotros proponemos en el aula, el que yo he llevado como maestro de infantil, no solo utiliza exclusivamente tecnología en el aula. Hay materiales manipulativos, hay materiales naturales, cómo no, hay materiales plásticos. Está el movimiento en los niños. Es que si no, nos estamos olvidando. Por mucha tecnología y muy guay y muy chulo que suene para afuera estas prácticas, no tenemos que olvidarnos que estamos con niños, ¿vale? Y que esos tienen unas necesidades y, por tanto, tiene que ser vivenciado con movimiento, con actividad, ¿vale? Y que tengamos una relación personal. Ejemplos. Os hablaba la compañera el otro día de Makey Makey. Yo os lo explico bueno, con un vídeo, ¿vale? A ver si me deja. Esto es. En este vídeo vais a ver que lo que hacen básicamente es, veis que hay aquí una placa, pero me salía la palabra, disculpad. Una placa, que como os decía la compañera ayer, la placa va conectada al ordenador y todos estos cocodrilos son, digamos, se ponen en cada uno de estos agujeritos. Lo que hace esta placa básicamente es transformar. Lo que transforma es lo digital en real y lo real en digital. Me explico. Vais a ver que en este juego lo que están haciendo es Super Mario Bros. Veis, utiliza la barra espaciadora y las flechas de cursores para mover el muñeco. Lo que hacen con la placa es sustituirlo por un material que sea conductor. Y entonces ponen plastilina conductora, en este caso, antes era un plátano, y sustituyen las teclas por eso otro. Dices, bueno, esto es un poco fricada. Bueno, ahora se trata, este es que veamos cómo funciona. Pero ahora, sabiendo cómo funciona, lo que vamos a ver es para qué lo podemos utilizar y qué potencial tiene y qué creatividad podemos aplicar. Por ejemplo, Pac-Man, muy bien, pues utilizamos grafito, porque el grafito también es conductor y lo podemos utilizar. Nos hemos hecho nuestro mando, pero podemos crear simplemente otro tipo de actividades. Por ejemplo, os pongo por aquí, el piano lo sustituimos por la escalera, que tiene uno, le ponemos como sensores y podemos jugar. Bananas, o por ejemplo la familia batería. Entonces, más allá de que pueda ser una cosa curiosa y resulte un poco, entendedme, friki, en el sentido de que, claro, que también hay mucho frikismo pedagógico, es decir, hay profesores que les gusta tanto la tecnología que perdemos a veces el norte y decimos, ahí va, y haces una actividad centrándote en utilizar ese recurso tan chulo, tan novedoso, pero sí que es cierto que en un momento dado, pues a lo mejor no está ofreciendo la visión educativa, ¿no?, que tendría que tener.
En Aprendiendo con Robótica, que os decía dónde está el blog, en ese blog sí que es cierto que hay varias cositas, ¿vale? Que de prácticas educativas y otras propuestas, tanto de recursos como de actividades, ¿no? Pues un poquito las diferentes propuestas que hay y de cada uno de ellos, en este caso, por ejemplo, con Vivot, pues sí que explicamos cuál es el... en qué consiste el robot, que los primeros pasos y luego, sobre todo, materiales y actividades, ¿vale? Lo mismo con Scratch, con Makey Makey, que es la plaquita esta, y máquinas simples de Lego, Zogui, no sé, diferentes. Lo interesante no es el recurso en sí, sino que lo interesante realmente es ver qué se puede hacer con él, que de eso consiste la página, ¿verdad? Proponemos un aprendizaje manipulativo que sea además interactivo y que además motive, porque en eso consiste la educación infantil, ¿no? Lo que os decía antes un poquito es tener en cuenta la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, es decir, la distancia que queda entre lo que uno puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda de otros. Porque enseñar es ayudar al alumno a aprender, es ayudar a que todos nuestros alumnos a desarrollar esa capacidad de aprender a aprender. Esa es nuestra función como docentes y es una responsabilidad muy grande que no debemos de perder de vista. No se trata en hacer simplemente actividades ni que salen cosas así muy chulas a casa. Se trata de desarrollar en los alumnos ese potencial y eso a veces es una responsabilidad muy grande, lo sabéis y lo sabéis todos. Sí que quería mirar. Muy bien, esto que me habéis puesto por aquí, gracias por participar a todos en esto, porque a mí también sí que me da un poquito. Muy bien, vale, materiales, recursos, prácticas, porque así en este momento yo ahora ya dirijo un poquito hacia un sitio o hacia otro. Recursos, vale, mente abierta, perfecto. Genial, muy bien. Vale, os voy a hacer mientras tanto otra pregunta. Como hemos hablado ya de innovación, ¿qué es innovación para vosotros? Vale, mientras lo vais escribiendo yo os sigo contando cositas, que así es un poco más ameno y no... Y no tenemos que estar hablando todo el rato yo. Bueno, lo que os decía. Otro ejemplo. Herramientas con muchas posibilidades, que ya de por sí tienen mucho potencial, son muy motivadoras, pero que sobre todo lo que tienen es el potencial de crear que los niños simplemente sean los que realmente están consumiendo, ¿vale? Lo que nosotros realmente queremos es que los niños... A ver... Quitamos este, perdón, sí, esto es. Y ahora lo que voy a hacer es compartir, a ver si me deja, este de aquí. Sí, bueno, sí que me vas a dejar, sí. Vale, a ver si me deja. Aquí, esto es. Puedes construir tus propios videojuegos usando el tablero y la app. Diseña tu juego, súbelo a la app, crea tus personajes, ¡juégalo! Puedes crear todo lo que te imagines. Les presento Gatito con... Si veis, en este juego, que se llama Bloxels, lo consiste en que es un tablero con unos cubitos y esos cubos es como si que imitaran el pixelado de las máquinas de 8 bits, ¿no? Entonces, lo que hace es que tú creas manualmente esto... Después abres la aplicación, lo escaneas y lo conviertes en un personaje digital que puedes estar manejando. Lo mismo con, puedes hacer elementos o puedes incluso crear lo que es, veis aquí, lo que han creado es un escenario. Este es un escenario y ese escenario al escanearlo lo convierten en unas plataformas, en un juego de plataformas jugable. No es tanto en realidad lo que haya... a ver, un momentito... Ay, eso es lo que quería, disculpad. Lo que supone, sino realmente lo interesante es aquí, este y este. Ay, esto es. Vale, eso es. Y este de aquí. Vale, perdonad, que es que estaba pendiente de cómo lo hacíamos. Lo importante es las posibilidades. Realmente estáis haciendo que chavales a lo mejor puedan, igual que se hacía también con Minecraft, trabajar lo que es la geografía, la historia en cursos de primaria, desarrollando todo lo que es, pues por ejemplo, la época medieval, ¿vale? Pues cómo era un castillo. Bueno, pues a lo mejor diseñamos un castillo de manera digital, o a lo mejor lo hacemos con 3D, o a lo mejor lo hacemos con cosas que les van a motivar más, pero que no nos hacen perder de vista un poquito todo eso, ¿no? Lo que es la filosofía de aprender. Y lo que os decía, mi aula no, pero fuera en libre en casa sí. Creo que es una equivocación, tiene que entrar dentro del aula. Estas herramientas tienen que entrar, ¿vale? Y lo que decía también, educación sensorial vivenciada manipulativa no está reñida con las TIC. Puede convivir perfectamente. Otra herramienta que también yo utilicé en clase y es muy motivadora en ese sentido, por ejemplo, es esta. A ver que os lo pongo por aquí. Es una herramienta que es una app, ¿vale? Una aplicación de dispositivo móvil, en este caso tableta, con unas letras
como veis, que tienen para agarrar de aquí, ¿vale? Y se conectan por el sensor de tacto a la tableta. Lo que hacen básicamente es interpretar y reproducir el sonido. R. Ro. Rob. Robo. Robot. Wow. ¿Veis? Como el vídeo es en inglés, pone R, que es la R, O, ¿vale? Y les va uniendo y le va poniendo los sonidos. Al unirlas todos, te lee la palabra la aplicación. Realmente está muy bien porque motiva mucho a los niños a reconocer todo lo que son los fonemas. Esta aplicación está en inglés, en francés, en español y creo que en alemán, con lo que realmente incluso para coles bilingües puede servir para jugar un poquito a ver esa diferencia, ¿no? Fonética, componer, descomponer, también hay otros juegos de reconocer sonidos y tienen que manipular, llevando la letra a tocarlo, con lo que lo interactivo y lo manipulativo, digamos, aquí se mezcla y resulta bastante, bastante motivador para ellos. Entonces, puedes crear palabras propias y que te lea frases, con lo que realmente estás haciendo composición. Es decir, lo que viene siendo un poco crear, jugar con el lenguaje, ¿no? Que también es lo que siempre buscamos, sobre todo en infantil, de que sea motivador todo ese aprendizaje de la lectoescritura, que sea de una manera motivadora, vivenciada y que sea real, sobre todo que sea real y que les motive a crear palabras y todo lo demás. Entonces, veis que estoy poniendo ejemplos de tecnología como herramienta de aprendizaje. Realmente las soluciones tecnológicas que a veces nos venden son esas soluciones de mercado. Lo que tenemos que hacer es ver cuál se adecua más a nuestro proyecto educativo y, sobre todo, cuál se adecua más a nuestro contexto. Igual que los proyectos que se desarrollan, por ejemplo, tienen que estar un poco inmersos en un contexto de aprendizaje real. Una propuesta metodológica tiene que tener un sentido. Por ejemplo, nosotros en este reportaje, que no os lo voy a poner ahora, pero está también en la bibliografía que os dejaré, sí que es cierto que aquí os cuentan en el artículo de Cuaderno de Pedagogía cómo yo trabajaba en clase con los niños de 5 años y en esa entrevista y en este vídeo pues se cuenta un poquito qué es lo que hacemos. Si veis, os lo pongo para que veáis lo que es la clase, que en la clase realmente, si os dais cuenta, estamos trabajando en ese momento con Vivod, pero también hay otros recursos y hay otras cosas que son más manipulativas. De hecho, en esta clase, en diferentes mesas, aquí estamos trabajando con materiales naturales, mientras que se están trabajando otros niños con Vivod, ¿no? Entonces, se trata un poquito de tener ese sentido y utilizarlo para algo que realmente es lo que les interesa a los niños y se está abordando en clase. En ese ejemplo que os acabo de enseñar, estamos trabajando todo lo que era la antigua Grecia, ¿no? Pues bueno, lo que hicimos es el laberinto del Minotauro, que teníamos que resolver diferentes propuestas, que una parte del grupo hacía la propuesta del laberinto y el otro tenía que resolverlo luego al revés. Es decir, lo interesante no es la herramienta, el Vivod en sí me da igual, podíamos haberlo hecho con fichas y dados. Lo que es interesante es lo que se ocurrió a partir de, como la Vivod se movía, se les ocurrió que el laberinto podía ser ta, 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 ta. Es decir, la idea que sobre todo que hacerlos a ellos creadores, ¿no? Otro ejemplo con Vivod, y no porque sea Vivod, lo digo porque es un recurso que conocemos todos y que para que no se quede simplemente la mera anécdota del robot de suelo, que le apretas los botones y hace lo que tú digas y la acumulación. El cómo le dimos una vuelta al Vivod. Varios compañeros decidimos probar Vivod en el aula y viendo que funcionaba, decidimos dejarla prestada. Es decir, utilizamos las TIC como herramienta de cooperación, no solo de aprendizaje. Entonces, el proyecto del viaje de Vivod, que también tenéis el enlace, es un proyecto en el que participamos más de 40 centros de toda España, 14 comunidades autónomas, 53 aulas de infantil y primaria, 45 profesores de todos los niveles y participaron también unas compañeras de Argentina, además de España. ¿Vale? Un solo robot, pero millones de ideas para aprender. No sé si conocéis a algún compañero que participara en este proyecto, porque lo chulo de esto era realmente que hicimos una página web y decíamos que los profesores que quisieran tener, estamos hablando de hace unos cuantos años cuando casi nadie tenía un Vivod, ¿vale? O era una cosa bastante desconocida. Ahora con las editoriales y se ha masificado bastante. Pero era una oportunidad de obtener un dispositivo que no tenía todo el mundo en clase. Así que lo que les dijimos es todo el mundo que quiera tener este robot,
que nos mande un email y vamos a intentar hacer, digamos, un préstamo. Yo te lo presto a ti durante 15 días y tú cuando acabes se lo prestas a esta otra persona o a esta otra compañera, que es la siguiente en la lista, con lo que fue circulando por toda España, incluso cruzó el charco y estuvo en Argentina, ¿vale? El robot, y permitió, además de hacer un proyecto de cooperación en el que a cambio de tenerlo tenías que diseñar una actividad con Vivot y subirla al repositorio que está en el viaje de Vivot, en el blog del viaje de Vivot, dabas recursos a los demás y además posibilitabas que los compañeros pudieran tirar, o sea, podían utilizar una herramienta, ¿vale? Os me vais a permitir que os ponga este pequeño vídeo, que es el primer colegio que nos lo pidió en Ibiza, primer viaje exótico de la abejita robótica. Y es genial, sobre todo esta niña que la veis aquí desesperada, tenéis que ver la ilusión. Son niños de primer ciclo, es decir, de primero de primaria, pero para que veáis un poquito, ¿vale? Nos mandaron ellos una carta que escribieron porque estaban haciendo un proyecto sobre los robots. Sobre todo, no le perdáis la vista, ¿vale? ¿Veis? Ellos escriben. Este vídeo lo hicieron ellos. Y tú vas a abrir el paquete. Sí, venga. Les ha llegado un paquete que ellos dicen, yo creo que va a ser el Vivot que le hemos pedido, porque mandaron una carta, estimado Dumeng, nos podías dejar el robot, y nos lo mandaron, y nosotros les enviamos el robot. Llega el paquete, el conserje, ¿vale? No sabe de qué va, aunque se hace el interesante, está genial porque se mete mucho en el papel, no sabe de qué va, no sabe ni qué hay dentro, pero le da mucho misterio y los niños que lo esperan con bastante ganas, ¿vale? Vais a ver un poquito cómo reaccionan, ¿eh? Sobre todo, y os digo, no le perdáis vista a esta, ¿vale? A esta chica, porque es tremenda, me encanta. Os repito que el conserje no sabe qué es, ¿eh? Eso no es. Es que tú no sabes lo que es, ¿a qué no? Mirad a esta nena de aquí. La va sacando poco a poco y descubre la caja. Venga, tráemelo ya. Mirad a la nena que os digo. Saca la vida. ¡Ah! ¿Vale? Claro, esto fue el primer feedback que tuvimos con el proyecto. Realmente nos dio entonces ganas de seguir con él, porque también conllevaba pues estar pendientes de a quién le llegaba, a quién lo devolvía a tiempo, quién se lo enviaba a la otra. La verdad es que todos los compañeros y compañeras que colaboraron, genial, porque se cumplieron los plazos, no hubo ningún problema, todos subieron una actividad o dos o tres, ¿vale? De diferentes niveles, con lo que ahí tenéis un repositorio bastante interesante de actividades, ¿vale? ¿Qué es lo interesante? Pues precisamente eso, que no es el Vivot en sí, sino que se creó una red de comunicación, de colaboración y de actividades que compartíamos entre todos los docentes que no nos conocíamos en persona, pero que a través de él, la verdad es que pudimos contactarlo y crear ese repositorio para que ahora lo podáis seguir utilizando, ¿vale? Entonces, la idea, sobre todo, lo que os vuelvo a remarcar, enseñemos a utilizar herramientas y tecnología para que creen su propio aprendizaje, para que desarrollen su propio pensamiento, para hacerlos más libres, más autónomos, más empoderados. Se trata de eso, no se trata de que salgan instruidos en tal contenido, sino que ellos sean capaces de enfrentarse a situaciones, ¿no? Las TIC son armas de construcción masiva del aprendizaje. Otro ejemplo que también vi que los compañeros el primer día hablaban de él, del Kahoot, y incluso jugasteis un poquito vosotros, pero siempre, bueno, el Kahoot es más para primaria. Bueno, depende. Vamos a adaptarlo y os pongo un ejemplo de cómo lo trabajamos nosotros en la clase de 4 años o 5 años, creo que era este. Es totalmente complementario al desarrollo de una actividad en torno a los dinosaurios, como hacemos habitualmente en las aulas. No hicimos solo digital, sino que estaba lo digital, ¿vale? Pero porque nos sirvió en este caso el Kahoot para hacer un proceso de autoevaluación y evaluación de los aprendizajes adquiridos, ¿no? Durante todo el proceso. Entonces, hemos realizado pues, por grupos, están proyectado en la pizarra digital y ellos tienen cada uno un dispositivo en el que tienen que elegir la respuesta adecuada. Los hemos puesto por grupos porque había nenes que sí que eran capaces de leer, con lo que los poníamos juntos, y otros pues que les teníamos que dar un poquito de ayuda o ya intuían, con lo que también la lectura globalizada de las palabras, los nombres de los dinosaurios que hacían cada cosa, también nos servía un poquito, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo trabajan. Se sentaban delante y ellos elegían.
pues aquí. Entonces yo les decía, los dinosaurios que tienen dientes afilados son, y entonces tenían que elegir la respuesta A. Ellos cada uno elegían en su dispositivo, con lo que no deja de ser una manera de evaluar esos aprendizajes o esos contenidos, esa información, si la habían comprendido o no. Y no tiene por qué ser a través de un examen, ni de una hoja escrita, ni de una ficha para acumular, ¿vale? Bueno, pues un poquito para que veáis cómo funcionan y cómo trabajan los demás. Bueno, como todo esto también lo tenéis en el blog que os he dicho también de clase, lo podéis consultar allí, pero vamos, no deja de ser un poco el ejemplo de cómo trabajarlo, ¿vale? La psique infantil también hay que utilizarlas, como os he dicho, porque es algo necesario y real, pero también hay que tener con mucho cuidado cómo las utilizamos, porque a veces es simplemente consumo de tecnologías. Les ponemos el vídeo, les ponemos el cantajuegos, le ponemos la manualidad y ya está. Es decir, no se trata simplemente que sigan consumiendo. Eso, por desgracia, en la mayoría de los casos lo hacen sin ningún tipo de filtro ya en sus casas, a través de los teléfonos móviles, pues para que les dejen a sus papás comer tranquilos o para en un momento de rabieta poder calmarlos. Nosotros tenemos que educarles en que eso es una herramienta de aprendizaje. Entonces, tenemos que saber cómo lo utilizamos nosotros para darles esas pautas y que ellos también les aprendan a utilizar y que les sirva para aprender y para crear. ¿Vale? Que se conviertan en ciudadanos digitales libres, críticos y cívicos, pero realmente con un consumo lógico y crítico de esa tecnología. En esta última parte, y hasta que cerremos, me quería centrar en todo lo que es la realidad aumentada, más que nada porque vi que ayer la compañera también lo nombraba y como no tuvo tiempo porque condensó en una hora un montón de cosas, un montón de recursos que no daba casi tiempo, quería detenerme más un poquito en esto y en el proyecto que yo desarrollé hace ya bastante tiempo con niños de primero de educación infantil, ¿vale? De 3 añitos. El proyecto se llamaba El Desparter es Cultura. Si lo buscáis en la red, os llevará a la página web, ¿vale? Dónde está todo el proceso, que de hecho vamos ahora a desglosarlo un poquito para ver dónde está, ¿no? Pero es el proyecto que hicimos. Gracias a este proyecto ganamos varios premios, pues ganamos el segundo premio de materiales educativos del INTEF, fuimos ganadores del premio internacional Telefónica, fuimos a recoger el premio a Lima, Perú. Bueno, la verdad es que estuvo bien, pero sobre todo no es tanto por los premios y lo que supuso el proyecto en sí, sino por todo lo que conllevó la parte social, ¿vale? Os cuento un poquito. Valdesparteras en ese momento era un barrio nuevo, de nueva creación, que casi no tenía, cada vez tenía más población y estaba, depende de qué zona, sin construir. Y sí que antes de construir casas, instalaron unas esculturas públicas en diferentes puntos del barrio. Como luego se fue construyendo, las construcciones rodearon esas esculturas, pero se olvidó el ayuntamiento o a quien le tocase de colocar un cartel, ¿vale? Una peana que dijera que eso era una escultura, cómo se llamaba la escultura, quién era el artista de esa escultura y qué simbolizaba o qué significaba. Nosotros estábamos trabajando con los alumnos de primero de educación infantil, el primer trimestre trabajamos la pintura, en el segundo trabajamos la escultura y en el tercer trimestre decidimos trabajar un poco más todo lo que era la arquitectura, pero de la parte más escultórica, ¿no? Una mezcla. Con lo que nos fijamos en estas torres que veis aquí, que son las torres de entrada al barrio, ¿no? La puerta de la luz que se llama. Utilizamos la realidad aumentada precisamente para hacer algo un poco diferente, ¿no? De lo que se puede hacer. Vais a ver un poquito, os pongo primero el vídeo para que veáis a los nenes y cómo trabajamos con eso y después os explico, ¿vale? En qué consiste la realidad aumentada más despacito, despacito, ¿vale? Escuchad la reacción que tienen cuando ponemos el marcador delante de la cámara y aparece la escultura que estamos trabajando, pero con un modelaje de 3D. Y sale. A ver, vamos a volver a ponerlo. La puerta de la luz. La puerta de la luz. La puerta de la luz, ¿verdad? Si me muevo, también se mueve la luz. Claro, pues. Entonces, lo que estamos trabajando aquí es un poquito que ellos ya veis enseguida han reconocido la escultura que estábamos trabajando, que era en este caso la puerta de la luz, y utilizar un marcador, ¿vale? Sí que es cierto. Pero pasamos, esto es, perdón. Sí que es cierto
que con todo este proyecto trabajamos mucho lo que es la realidad aumentada. Pero además de la realidad aumentada también trabajamos otras competencias digitales, porque lo que hicimos es grabar un vídeo en el que los niños explicaban: esta escultura se llama La Puerta de la Luz, la hizo tal escultor en tal año y significa esto, o quería simbolizar esto. Esa información no la podíamos trasladar a todo el mundo, la podíamos colgar en una página web, pero no todo el mundo. Entonces, lo que queríamos era acercarlo un poco, lo que era la parte digital, a la parte física, que era cuando estabas delante de esa escultura. ¿Qué hicimos? Fabricar unos códigos QR que llevaban al vídeo donde los niños lo contaban, con lo que si algún vecino se acercaba, os estoy hablando que esto fue hace pues en torno a 10 años, con lo que realmente los códigos QR, que era con todo esto de la pandemia, están a la orden del día para los menús y las cartas de los bares, antes casi nadie sabía lo que eran. Y estos niños, pues bueno, lo que básicamente lo que hicieron es crear códigos QR que enlazaban a sus vídeos. El vecino se acercaba a la escultura y podía ver la información que los niños lo contaban. Pues bienvenido a la escultura de la Puerta de la Luz. En la Puerta de la Luz vemos, y explicaba un poquito. ¿Qué hicieron los niños? Pues lo mismo, con una pizarra digital, niños de primero de infantil, seleccionaban el enlace del vídeo que teníamos colgado en nuestro canal de YouTube, lo copiaban, abrían lo que era la aplicación de creación de códigos QR. Y lo pegaban. Le daban a crear QR y ya tenían el QR hecho. ¿Qué hacíamos con ese QR? Botón derecho, guardar como imagen, y esa imagen la insertábamos, la pegábamos, la recortábamos si porque la habíamos impreso antes, etcétera. Es decir, que los niños ya han trabajado no tanto el saber crear un código QR, sino la competencia digital de crear algo, ¿vale? Utilizando un teclado, unas herramientas, un entorno de Office. Podemos poner a Fiona, por ejemplo, que era de las más pequeñitas, que vemos como copia, pega. La pizarra digital facilitaba mucho precisamente el trabajarlo. Si hubiéramos tenido que trabajar con ratón y un ordenador, hubiese sido mucho más complejo para ellos. Realmente esto era mucho más intuitivo, cortábamos, pegábamos y no había ningún problema. ¿De acuerdo? Códigos QR. Además, también trabajamos luego Google Maps. ¿Qué hicimos? Coger Google Maps y señalar dónde estaban cada una de las esculturas. ¿Para qué? Para hacer un itinerario que facilitamos a las familias más tarde y se podían ir a pasear y decir, pues íbamos a ver estas cuatro. Y les habíamos ya marcado en el Google Maps el recorrido uno que unía pues la escultura del agua, la del fuego y la del viento, a lo mejor. Esas tres. Y era un recorrido. O aquí había otro recorrido y lo hacían. Entonces, vamos a ver cómo los nenes también de primero de educación infantil, ¿vale? Trabajan un poquito eso creando con Google Maps, pues se van creando un poco los spots interactivos donde están cada una de ellas. A ver, vemos por aquí, eso es. Aquí vemos a Isabel y lo que hacen en cada uno es añadir los links o añadir la información de esa escultura o el vídeo. Entonces ya veis que para seleccionar, ellos seleccionan, cogen y se abriría la ficha de cada una de las esculturas que hay, ¿vale? Pues hago aquí Jorge, que lo que va a hacer es abrir cada uno de los puntos que hay, va a elegir esa escultura, ¿vale? Y lo que va a hacer es pues, moverlo hasta el punto donde hemos dicho que está colocada esa escultura, con lo que realmente lo que estamos viendo pues es eso, es esa competencia digital, ¿no? Entonces, no es lo importante tanto que hayan aprendido a manejarlo, sino que realmente hicieron una labor social, dieron a conocer las esculturas del barrio que nadie conocía. Ellos trabajaron el arte, hicieron un recorrido interactivo y un recorrido para pasear con las familias, con lo que dotaron a un barrio que no tenía casi recursos culturales de una respuesta de ocio. Y además también dio a conocer un colegio, que en este caso era el Valdespartera 2, ahora ya se llama San Jorge y está construido. En ese momento ni siquiera estaba construido el cole, con lo que realmente dio repercusión al barrio y a estos niños porque pues fuimos premio nacional, nos entrevistó la tele nacional, fuimos a, como os digo, a Perú, a Lima, estuvimos en diferentes congresos de toda España, con lo que realmente se puso un poco de manifiesto, ¿no? que se podía hacer con niños de primera educación infantil y que pues que ese barrio lo volvíamos a poner un poco, nunca mejor dicho, en el mapa con, ¿vale? Muy bien, os cuento antes de seguir una cosita, a ver cómo vamos por aquí. Venga, vamos muy bien. Aquí, por aquí ya lo tengo, ¿vale? Si queréis escribir preguntas os lo voy dejando abierto, ¿de acuerdo? Y así lo tenéis. Ahora os quería enseñar, a ver si puedo y no me equivoco. Esto es compartir un vídeo que es este de aquí, ¿verdad? Eso es. Vale.
Me vais a disculpar, ¿vale? Porque esto no lo voy a poder hacer en directo porque el programa no me deja compartir la cámara que estoy utilizando con vosotros para que me veáis con la cámara del programa de realidad aumentada. Pero os lo explico con este vídeo, ¿vale? Y hago yo mismo de modelo, me vais a permitir. Esto que veis aquí es un marcador de realidad aumentada. Y os explico cómo funciona, que os lo explicó un poquito la compañera ayer, yo profundizo un poquito más. La realidad aumentada básicamente lo que hace es poner un elemento digital, un modelo 3D, una foto, ¿vale? Un indicador, un letrero, encima de algo real a través del visualizador del equipo. Es decir, en este caso el visualizador es la cámara, ¿veis? Esta cámara, ¿vale? Me estáis viendo a mí. Si fuera realidad aumentada, lo que haríamos sería que aquí encima, pues a lo mejor aparecería unas letras, ¿vale? Ahora os pondré un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En este vídeo, a ver si lo puedo poner, ahí estamos. En este vídeo vais a ver que yo tengo el marcador, ¿vale? A ver si lo puedo poner a la par. ¿Veis el marcador? ¿Veis? No pasa nada. No pasa nada porque el marcador lo está viendo la cámara, pero no lo interpreta como marcador porque tengo unos dedos encima. ¿Veis que pone los dedos encima? Entonces, como no lo ve, vais a ver ahora cuando yo quite los dedos cómo se activa el marcador y entonces, como yo le he dado la orden ya al programa de realidad aumentada, de cuando la cámara vea este marcador que haga algo, vais a ver lo que sucede. Que va a aparecer un amigo, que es este. ¿Veis que realmente hemos puesto un modelo de 3D de un elefante, pero encima de la realidad a través de la cámara? ¿Veis? Si yo tapo el código, ahí está. Incluso puedes interactuar con él y se mueve. Es decir, la realidad aumentada da muchas posibilidades. No es tanto que sea un juguete y que sea muy impresionante, sino que además, gracias a los dos, modelo y elefante, muchas gracias, sino que además lo que nos da es la posibilidad de crear, de inventar, de hacer un montón de cosas diferentes, ¿vale? Os cuento y os comparto, a ver si no me... Aquí esto es... Vale, perfecto. Aquí. Ahí, eso es. Ahí va, nos hemos pasado. Aquí quería. ¿Verdad? Aquí, esto es. Vale, posibilidades de la realidad aumentada, muchísimas. Yo os voy a, por ejemplo, poner este ejemplo. Los primeros que empezaron a utilizarlo esto es lo que te imaginas. Fueron las agencias de publicidad, ¿vale? Las agencias de publicidad hicieron un montón de cosas, pero os voy a poner un trocito de una charla TED donde vais a ver la primera herramienta que empezó a utilizarse, que es Layar, sin marcadores, es decir, prescindía de ese papelito que yo os he enseñado, ¿vale? Y utilizaba simplemente imágenes que las convertía en marcadores. Esa imagen se convertía en el marcador y hacía que surgiera algo. A ver si veis las posibilidades. Es en inglés, pero es muy sencillito y vais a entenderlo perfectamente. So wouldn't it be amazing if our phones could see the world in the same way that we do? As we're walking around, being able to point the phone at anything and then have it actually recognize images and objects like the human brain and then be able to pull in information from an almost infinite library of knowledge and experiences and ideas. Well, traditionally that was seen as science fiction, but now we've moved to a world phone that's now plugged in. So, let me start with this. Va, imaginaros que vais a un museo y veis con vuestro móvil la aplicación del museo, enfoca cada una de las obras. Y además de ver la información de la guía que os da en texto, sucede esto. And when she points at this image, something magical happens. Los cuadros pueden cobrar vida y darnos información sobre el autor, contarnos la historia de quién es esa persona, etc. ¿Vale? O imaginaros, por ejemplo, que vosotros veis la... estáis viendo la prensa diaria, ¿vale? Y veis una foto de un partido de tenis o de fútbol que habéis visto. Y esas son las... veis el mejor momento o el gol repetido. Es decir, lo que hace es implementar un poquito esa información digital, ¿vale? Implementarla y darle más posibilidades. Os he dejado más, ¿vale? Os he puesto muchísimas, pero quiero también dejar el ratito de preguntas. Pero sí que os voy a explicar tres propuestas antes de acabar que yo llevo a cabo en mi aula. Navidades aumentadas, utilizamos la realidad aumentada para trabajar un poquito la herramienta que ayer nombró la compañera, ¿vale? En lo que hicimos era utilizar un árbol en los que los códigos QR se convertían en bolas, con lo que podíamos decorarlo como queríamos en la pizarra digital. Ellos pintaban, pero veíamos que había una animación.
También hicimos una tarjeta interactiva en la que al enfocarlo sonaban las campanas y una música navideña. La actividad que también les gustó mucho fue esta, que es la que os explico ayer la compañera. Gracias a esta aplicación, ellos pintan su dibujo y al enfocarlo con la app, cobra vida, y ese personaje cobra vida, que además, si os dais cuenta, no es que cobre vida simplemente, sino que cobra vida con los colores que los niños han elegido. Es decir, si por ejemplo aquí Marco lo va a pintar de verde, pues ese pato, que es el de Marco, cuando le demos con la aplicación, se moverá y será de color verde, diferente a lo mejor al de esta otra niña, al de Alba, que será naranja. Es decir, que realmente da vida, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis, Alejo, y veis, tiene los mismos colores que el dibujo que tiene Marco. Por tanto, es el pájaro de Marco el que está cobrando vida, no un pájaro cualquiera, sino el pájaro de Marco. Pero ya veis que no hay nada en el papel. Esa es la magia de la realidad aumentada y que puede evolucionar a un montón de propuestas en el aula. Otra, a ver dónde estamos, las fiestas del Pilar, que son las fiestas patronales de Zaragoza, pues trabajamos también un poquito eso. ¿Qué hicimos? Pues tener una herramienta, que es esta, en la que realmente una careta habían fabricado, ellos la pintaron, y esa careta, gracias a la app de los creadores de Monigote, cobraba vida, con lo que enfocábamos la cámara a la careta que cada niño había hecho, y esa careta se puede, por ejemplo, cobrar vida. Con lo que realmente lo que veíamos era el niño con la careta, pero delante de él no se veía ni su cara ni la careta, sino esta animación en el que era un cabezudo de verdad. Claro, a los chavales les gustaba un montón, un montón. Realmente la aplicación hacía todo, pero el cómo aplicamos, valga la redundancia, esa aplicación, cómo la llevamos al aula, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? También hicimos unas actividades en torno a Star Wars, que lo llamamos Star Class, y entre muchas cosas que trabajamos con Lego, trabajamos el cálculo manipulativo y otras cositas más, lo que hicimos es fabricarnos nuestro sable láser, porque querían fabricárselo, pero veíamos que podía ser peligroso porque si se daban algún golpe. Con esta aplicación, simplemente en un rollo de papel higiénico pusimos este papel, que era el marcador, y el marcador al enfocarlo era pues una espada láser en toda regla. Más ejemplos, y ya vamos acabando. Vimos también Chromebill. Chromebill, por ejemplo, es una herramienta educativa que han creado gente de aquí de Aragón, y que os recomiendo mucho, 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 porque realmente lo que nos da es la posibilidad de utilizar también marcadores que son fichas, y en esas fichas lo que hacemos es pues colorear las partes, ¿vale? Pero cuando se activa vemos pues el muñeco, podemos jugar con las partes del cuerpo, podemos jugar con el ciclo del agua. A ver, si entráis aquí, os dejo para que experimentéis, hay un montón de propuestas que la verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale? Más cositas. Vamos a ver. Esta es otra posibilidad, que nosotros hicimos un cuento de los tres cerditos con unos vídeos donde grabaron cada una de las secuencias. Cuando tú te acercabas, te cobraba vida la imagen, y estos tres niños hacían esa parte del cuento, que después seguía en esta, que volvían a cobrar vida, con lo que realmente estaba muy bien ver las secuencias de los niños siendo los protagonistas. ¿Vale? Para ir acabando, el cambio tiene que venir desde las personas, con los alumnos como protagonistas de su propio aprendizaje, con los maestros y profesores como agentes del cambio, empoderándoles con formación, con reconocimiento, con liderazgo. A lo que viene a decir Enguita básicamente es que da igual la herramienta que utilicemos, que la herramienta puede ser muy molona y muy moderna, pero realmente los que tenemos que darle sentido somos nosotros, y empoderar a los nenes para que sean los propios agentes que de su desarrollo, de su propio desarrollo, ¿no? El compromiso social por la educación y un compromiso profesional con la educación, eso es importante y también tiene que venir desde nosotros. Los centros, los profesorados, tenemos que hacer esa parte, ¿vale? Entonces, los retos sí que son enormes, pero también las oportunidades que nos dan las TIC. Entonces, por miedo no podemos renunciar a ellas, pero tampoco podemos dejar entrarlas en el aula como un elefante en una cacharrería sin pensar para qué lo, ¿vale? Para qué las queremos. Como dice Carlos Magro, imaginemos la escuela que queremos y hagamos la realidad, construyamos entre todos la sociedad que queremos. El aprendizaje del niño no es un vaso que debemos de llenar, sino una vela que debemos encender, decía Montes.
Y las TIC son una de esas chispas, uno de esos 100 lenguajes del niño que decía Malaguchi, con las que podemos prender la llama del aprendizaje en nuestros pequeños. Así que ahora es nuestro turno y no dejemos de dejar pasar esta oportunidad. Así que os animo a hacerlo y mucha suerte. Y gracias a todos por vuestra atención. Yo voy a dejar abierto el código del Menti por si llega alguna pregunta, pero ahora vamos a dejar que sea el jefe el que me dé las instrucciones de qué tenemos open. José, todo tuyo. Yo, jefe, la verdad es que como no mando ni en mi casa, pero bueno, se intenta compartir las responsabilidades. Me dice por el formulario que si pueden nombrar los dos libros del principio, que fue muy rápido y... Sí, mira, os cuento. El primero, ¿vale? Que además ahora que como estamos a pantalla completa lo ves mejor, es este, ¿vale? De las hermanas Abelleira. Son unas cracks y además hablando con ellas es que son maravillosas. Entonces, sí que es cierto que le dan una vuelta al infantil, realmente pensando por qué somos maestras de infantil, qué nos une, cuáles son esos hilos que nos unen. Y no perdiéndonos en, pues eso, en materiales súper novedosos o aplicaciones, que a veces lo más sencillo, lo más natural, lo más diario es lo que tiene más belleza y lo que más llena a los niños, ¿no? Tienen este y tienen otro después, ¿vale? Yo recomiendo cualquiera de los dos. Y si leéis cualquier entrevista o cualquier podcast en el que participen, la verdad es que es una gozada. El segundo que os he dicho, creo que si es el orden, es este. Los nativos digitales no existen, ¿vale? Que hablo un poquito de esa crítica de la tecnología, pero con pedagogía, ¿vale? No simplemente. Y el tercero que os he nombrado es este, que creo que alguno habéis dicho que lo habéis leído y que os había gustado mucho, ¿no? El Frankenstein educador. Hay mil, ¿eh? La verdad es que hay mil. Yo el último que me he llegado, mira, ha sido este también que tiene que ver con lo digital, es de Las Escuelas de Rayo Emilia, editado por Morata, que es un poquito encuentro con seres vivos en paisajes digitales y pone un poquito de manifiesto toda esa filosofía también, ¿no? Rellena de utilizar la tecnología, pero para aprendizajes y sobre todo la creatividad. Entonces, hay mil. Pero bueno, ya os digo, ahora es lo que sí que haré, como veo que no hay más, vale, más preguntas, lo que haré será lo siguiente. En el Menti, si entráis ahora, si veis el Menti, ahora os salen ahí todos. Ay, perdón, que me paso. Todas la bibliografía, ¿vale? Os ha aparecido ahora en el Menti, en la siguiente página que tengáis, sale toda la bibliografía, o sea que la tenéis ahí para pantallazo o si la queréis guardar o lo que queráis. Yo te quería hacer una pregunta, pero como libro exclusivo. Y es lo que le comenté antes de ayer a Luis. ¿Cómo se lleva a cabo en tu centro la coordinación del profesorado en el uso de las TIC? Y si existe algún proyecto común del profesorado en el que esté incluida todas estas herramientas tecnológicas. Sí, pues mira, eso es, a ver, es sencillo y es complejo. Es sencillo porque es en una sola respuesta. El proyecto educativo de centro. Porque en el proyecto educativo de centro es lo que tiene que vertebrar la práctica educativa de todo el centro y lo que es común a la utilización de cualquier herramienta, sea materiales manipulativos, herramientas tecnológicas, libros de texto, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces los proyectos educativos son algo que está un poco ahí, que sirve para todos, para nada, pero no marca ninguna línea. Entonces, si en algunas clases se trabaja y en otras no, eso será porque el proyecto educativo no dicta o no marca o no invita o no motiva al claustro a que sea un poquito esa parte. ¿Cómo? Pues lo mismo, con un proyecto educativo que marque las líneas de trabajo. Pues, por ejemplo, en el proyecto educativo que estamos trabajando ahora vamos un poco a eso, ¿no? De utilizar y crear contextos de aprendizaje significativo. Las herramientas y las metodologías irán adaptando, ¿no? Para infantil, para primaria, para secundaria. Hay cosas comunes que las marcará el proyecto educativo, pero habrá cosas diferentes que sean las necesidades y características de cada etapa, con lo que se irán eligiendo unas herramientas u otras, pero lógicamente una metodología afín y que tenga continuidad. Si no, estamos en infantil, hacemos una cosa y de repente hay un salto y en primaria se hace otra y en secundaria se hace otra. Tiene que ser una continuidad, una pauta común y eso yo creo que lo marca el proyecto educativo de centro, que a veces somos los propios profesores los que no le damos ese valor, ¿no? Es como el currículum. El currículum parece que sea, ojo, una lata y no me deja hacer nada. El currículum nos deja hacer muchísimas cosas. De hecho, somos nosotros y nosotras, sobre todo maestras de infantil, las que hacemos menos que el currículum. El currículum es muy amplio, es muy globalizado,
Sin embargo, nos quedamos con los conceptos y los contenidos concretos, porque es lo que hemos visto en las editoriales y creemos que consiste en eso. Pero el 1, el 2 y el 3, el 4, el 5 y el 6 no lo pone como contenidos en educación infantil. Los hemos puesto nosotros porque tenemos en la mente el modelo de la editorial. El currículum habla acercamiento a la competencia del pensamiento lógico-matemático y la utilización de los números en la vida cotidiana. Dista mucho una cosa de otra. Entonces, depende de nosotros. En nuestra mano está tirar a una cosa mucho más concreta y direccionada o algo un poco más abierto y creativo, ¿no? Completamente de acuerdo, Domingo. La verdad es que hay un gran capital humano entre el profesorado y a veces dejamos ese proyecto educativo de centro, que es un documento vivo, en un cajón y no le damos la importancia que realmente tiene, porque es un documento de trabajo que nos va a guiar a lo largo de todo nuestro quehacer docente. Pues muchísimas gracias, Domingo. Recordar a todos los presentes que debéis de firmar, los que estáis inscritos a través del Centro de Profesorado de Marbella Coín, rellenar la hoja de asistencia, ese formulario de asistencia. Ya, Domingo, un placer haber contado contigo y seguiremos viéndonos pues durante mucho tiempo, seguro. Muy bien. Oye, muchas gracias a vosotros y animo a todos con la recta final del curso, que ha sido un curso un poco extraño y duro, pero lo hemos podido con él al final. Seguro que sí. Bien, pues nada, nos vemos. Chao. Venga, un saludo. Hasta luego.